Fobaproa informa. Hay tres tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. En realidad parece que no sabemos todos todo lo que quisiéramos saber de esto del Fobaproa. Una palabra que está en todas las bocas, que suena en todas las voces. Mira, el Fobaproa es una historia terrible. Más de 100 mil millones de dólares. Más de 1 millón de millones de pesos que tiene que pagar el pueblo de México. La deuda actual son aproximadamente 700 mil millones de pesos. Si a esto le agregamos lo que ya se ha pagado, llegamos al billón. Cada mexicano, haya nacido o no haya nacido, debe alrededor de 6 mil 490 pesos tan solo por el rescate bancario. En 1995 los bancos estuvieron a punto de quebrar. Las malas decisiones del gobierno de Zedillo provocaron una gigantesca crisis y quienes teníamos créditos ya no pudimos pagar. El gobierno rescató los bancos a través del Fobaproa, pero mucho de ese dinero no lo necesitaban los bancos o fue usado tramposamente por los que eran sus principales dueños. Hay que recordar que en la década de los 80, pues el presidente López Portillo había estatizado la banca. He expedido en consecuencia dos decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A raíz de los 90, pues se hace un programa para devolver, para reprivatizar y vender otra vez los bancos a la iniciativa privada. Salinas entregó los bancos a gente cercana a él y a gente que no tenía experiencia en el manejo de la banca. Un banquero en aquel entonces expresó: yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Un banco, pues, capta recursos y presta dinero, pero el dinero que presta no es de él, es lo que capta de los depósitos de la gente. Entonces, por obligación, todos los bancos tienen que tener un seguro de depósito. Es decir, tienen que tener un seguro por si quiebran, para que haya alguien que les devuelva el dinero a la gente, porque finalmente están prestando el dinero de la gente. El Fobaproa era eso, era el seguro de depósito de los mexicanos. Y era un seguro, era un fideicomiso privado que administraba el Banco de México. Y que los recursos provenían de los propios bancos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. Fobaproa, protección al ahorro. Los bancos empiezan a operar ya como privados. Entonces le abren la llave al crédito y empiezan a ofrecer todo tipo prácticamente de créditos. Que si yo iba a comprar un banco, pues no aportaba mi dinero para comprarlo, sino simplemente le pedía crédito a otro banco. Eran créditos quirografarios, es decir, el poder de la firma. O sea, nada más firmando. No tengo capital, no tengo una institución fuerte, sólida, con recursos que respalden mis actividades, y además le abro la llave al crédito, pues es una combinación muy peligrosa. Los bancos empiezan a prestar, hay una competencia desaforada. Toman una mayor cantidad de riesgos, desvían el crédito de actividades productivas propiamente tales hacia el consumo, como las tarjetas de crédito, las importaciones, etcétera, y entonces se empieza a deteriorar la calidad de sus carteras. Esos deudores de pura firma son ricos, ¿eh? No son clase media, no. Esos ricos que nada más firmaron y les dieron el crédito, se les revolucionó también el crédito, pues no pagaron. Entonces no pagaron nada. Eso lo estamos pagando nosotros. Pero además,
hacia finales de 94, por errores en la conducción de la política económica en ese momento, pues estalla una crisis en México sin precedentes. Empieza a irse el dinero, los dólares del país, desde marzo. El entonces presidente, o por lo menos que fungió como presidente, completamente ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari, controla el tipo de cambio y no lo deja caer para que no haya una turbulencia preelectoral. Un buen día viene una acometida especulativa y resulta que el gobierno mexicano tenía 29 mil millones de dólares colocados en bonos, que tenía que pagarlos cuando se los exigiera. Y no había dólares para pagar. Entonces el país queda en una bancarrota financiera. Las tasas de interés por la incertidumbre saltaron al cielo. Las tasas de interés llegaron a 150%. Y consecuentemente muchas deudas se volvieron impagables. Muchos de nosotros recordamos cómo las personas tuvieron que regresar casas y regresar automóviles. Los bancos tenían inmensos estacionamientos llenos de automóviles que les habían recogido a sus clientes. Rescatar a los bancos era una obligación del Estado mexicano, enmarcada en la propia ley del Banco de México y de en la propia Constitución. En lo que no se está... ¿Está de acuerdo? Es en el cómo se realizó. Tan solo en los primeros días de la semana pasada se depreció severamente el valor de nuestra moneda en relación al dólar y se dispararon las tasas de interés. Si no frenamos y revertimos el deterioro y el descontrol de las últimas semanas, nos arriesgaríamos a sufrir un colapso financiero y productivo que paralizaría las fuentes de trabajo y la dotación de servicios. El presidente de la República, ya entonces Zedillo, despide rápidamente, cuando viene la crisis, al secretario de Hacienda, lo manda a su casa a echarle la culpa de los errores del presidente anterior y del mismo. Pero los errores de diciembre lo cometieron Salinas y Zedillo, juntos y solidariamente. Desde luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Se le ocurre a nuestros tecnócratas neoliberales, encabezados entonces por Zedillo, y que no son más que puros pupilos también de Salinas, la maravillosa idea de que el FOBA PROA absorbiera la cartera vencida de todos los bancos y los bancos quebrados, que empiezan a quebrar el banco. Entonces, ¿cómo? Bueno, a ver tu cartera, todo... Todos los adeudos que tienes tu banco, a ver, pónmelos aquí. Tomo el control del banco, me adueño del banco, yo cubro tus pérdidas, yo le pago a tus ahorradores y con lo que quede del banco luego lo vendo, hago un remate. Sin embargo, había otros bancos que, ya sea porque estaban bien o estaban más o menos bien, o los análisis en esa época decían que era viable que siguieran existiendo, que siguieran funcionando, el FOBA PROA desarrolló, concibió un programa que se llamó Capitalización y Compra de Cartera, que además, paradójicamente, es la parte más ilegal del rescate bancario. Entonces el gobierno le decía, yo te voy a pagar el crédito que diste. Nada más que el gobierno no tenía dinero. Entonces le firmó un pagaré. Esto no era obligación del seguro de depósito. Ya estaba haciendo algo para lo que no fue diseñado. Pero ¿qué sucedió? Que los bancos ponían o le entregaban, le cedían al gobierno
pues la cartera más emproblemada y más chatarra que tenían en términos populares, así se dice, la cartera chela que no valía. Así, muy pronto y con la mayor desvergüenza, comenzaron a meter al Fobaproa todo tipo de créditos incobrables, basura y chatarra para aprovechar la buena disposición de pagarlos. Un ejemplo sucísimo fue el de los créditos relacionados, es decir, créditos que los banqueros desde sus bancos se prestaban a sí mismos como empresarios y que empezaron a inflar monstruosamente la panza enorme del Fobaproa. ¿Cuánto debe? Correcto. Pues yo tengo en mis cifras alrededor de 120 a 150 millones de dólares. Esas son las cifras que yo tengo de lo que es adeudos. Los únicos dos procesos penales por los que estoy sujeto son, uno, un crédito que le dio Banpaís a una empresa de aerotransportación para comprar unos aviones y que estos aviones no existían y que la empresa no existía. ¿De quién es esa empresa? Es una empresa nuestra. ¿Usted se prestó solito? ¿De su propio banco? ¿Del propio banco? ¿Usted, banquero, se prestó? No, yo no me presté. Pasó por los cánones que tenía que pasar, por el consejo de administración, por los comités de crédito. Sí, pero todos eran sus cuates. No sabíamos de qué tamaño era esto, porque no habían dado información. Y empezamos una lucha para que nos informaran cuánto debíamos sin saberlo. ¿Me entiendes? Como pueblo, pues. La pregunta que se ha hecho insistentemente en este recinto el día de hoy, yo la retomo. ¿A cuánto ascienden el día de hoy los pasivos totales brutos del Fobaproa, ciudadano secretario? ¿A cuánto ascienden los pasivos al día de hoy del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como el señor Fobaproa? Lo que se tiene que hacer es aplicar la cifra de 552 mil y multiplicarla por la tasa de interés promedio por los meses que han transcurrido. Me limito a reiterarle la pregunta que se ha formulado en reiteradas ocasiones. ¿A cuánto ascienden, señor secretario, al día de hoy los pasivos del Fobaproa? Se ha dado la totalidad de la información que necesitan ustedes. No se trata de venir aquí a hacer un circo. Si usted no sabe cuánto debe o no ha hecho bien el cálculo, le voy a prestar esta computadora para que en el tiempo de mi intervención haga los cálculos que usted requiera. Señor secretario, pues si no esa calculadora, aunque sea que sea lápiz. No contesta usted. No contesta. Tenemos un secretario de Hacienda irresponsable, porque ni contesta preguntas ni responde de sus hechos. Y en 1998, ahí mete como que no quiere la cosa Zedillo dos iniciativas, con toda la idea de que los diputados no se dieran cuenta que estaban aprobando. Y era la liquidación del Fobaproa, es decir, vamos a desaparecerlo, vamos a crear dos organismos. Uno que administre los activos, lo que quedó de esta chatarra. Y otro que administre la deuda. Pero para poder hacer eso, tenemos que reconocer esta deuda como deuda pública. La Cámara de Diputados empieza a analizar esta iniciativa. Y yo recuerdo muy bien, porque había reuniones que yo presenciaba, que dijeron, no, esto no. Vamos a hacer una ley. De estas dos, vamos a hacer una sola institución. Que va a ser el hijo del Fobaproa, digamos, la continuación del Fobaproa. Y le vamos a llamar Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAP. El IPAP surgió cuando la deuda que se acumuló a partir del Fobaproa fue una deuda que era tan grande que tenía que encontrar una salida. Y entonces fue cuando entramos en un debate público que era que no aceptamos que se haga deuda pública el rescate bancario. Si los diputados aprueban la transferencia de deuda del Fobaproa a deuda pública, vamos a acabar con deuda pública incrementada, que va a mermar los recursos fiscales del país. Va a haber que pagarla con impuestos o con gasto público. El PAN decidió cooperar con el PRI.
para encontrar un compromiso de salida. Y ese fue el IPAB, que era el FOBAPROA, pero con otro nombre. Ya es tiempo, ciertamente, de ponernos de acuerdo, de cerrar el capítulo, de ir hacia adelante. Ya hemos pasado muchos meses viendo hacia atrás, ahora hay que ver hacia el futuro. Tenemos muchas más coincidencias que diferencias sobre las cuales, coincidencias sobre las cuales podemos construir soluciones a los gravísimos problemas nacionales. Y el PAN, como Calderón se lo hizo saber muchas veces directamente a López Obrador, dijo que los mexicanos no iban a cargar con esa deuda porque era inconstitucional. Ese era el planteamiento del PAN y de Felipe Calderón. En Acción Nacional queremos que la gente viva mejor. Por eso hemos preparado una solución responsable e integral al problema de FOBAPROA. Evitaremos los abusos de quien sí tiene con qué pagar y no lo ha hecho. Repentinamente aparece Vicente Fox en spots de televisión conminando a los diputados a aprobar el FOBAPROA. Juan y María pidieron prestado para una casa. Hoy ya no pueden pagarla. El PRD exige que no ayudemos a nadie, por lo que muchos deudores perderían sus sueños. Nosotros los panistas queremos resolver ya esta crisis bancaria. Y al final de cuentas, todos se alinearon. Por ejemplo, Roberto Hernández de Banamex le da dinero al PRI, le da dinero al PAN. Roberto Hernández fue un gran promotor de la campaña foxista, por debajo del agua, porque tenía sus dos veladoras prendidas, pero la banca apoyó mucho a Vicente Fox en el 2000, entonces tiene un compromiso ahí muy marcado. No los puede atacar directamente. Perdería mucho apoyo y de hecho el PAN podría perder apoyo para la próxima elección. ¿El director del Banco Nacional de México está de acuerdo que quien la hizo la pague? Desde luego que sí, yo creo que toda la información que tenemos al respecto puede poner muy claro los números y las personas que han participado. Cuando gana el presidente Fox, le da su casa o una oficina en Las Lomas para que despachara. Ya como presidente electo. Y el primer descanso del presidente, su vacación después de la elección de julio, la pasó en una isla que tiene Roberto Hernández, en el Caribe. Compañeros, me extraña que el PRI no salga en la defensa del Ejecutivo, sino sea el PAN quien salga en defensa del atraco y del despojo del pueblo de México. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién van a votar ustedes. Pero vamos, es muy sencillo. Pero no es así de sencillo, Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN. Sí. Básicamente para resolver el asunto del FOBAPROA. Y ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Bueno, primero los panistas y los priistas en la Cámara de Diputados hicieron una ley, la ley del IPAF, en donde obviamente pretendían sepultar, enterrar el asunto del FOBAPROA y con ello enterrar los crímenes contra la economía nacional y los crímenes contra la economía popular, y entonces crearon la ley del IPAF. Los dos partidos políticos que representan los intereses del gran capital financiero y bancario pretenden legalizar lo que a todas luces ha sido ilegal. Los legisladores del PRI
Rechazamos la culpabilidad que quieren imputar a mi partido y a mi gobierno. Con tal de hacer el debate más importante de esta legislatura, a espaldas de la población, no se dudó en agendarlo precisamente hoy, Día de la Virgen de Guadalupe. Tal vez con la esperanza de que el fervor religioso de nuestro pueblo va a impedir que se entere de lo que se pretende consumar en su contra. El PAN no ha hecho aquí más que una cosa: hacer viable el proyecto más antipopular de pasarle al pueblo toda la deuda del FOBAPROA. El instituto, la estructura, desde el punto de vista legal, financiero y económico, constituye la gran alternativa que ninguno de ustedes tuvo la imaginación ni siquiera de contemplar o prever. Se dice, ya no tenemos frente a nosotros los pagarés del FOBAPROA. Bueno, nada más se le cambiaron de nombre al instituto, las obligaciones están allí. No es nada más cambio de palabras o cosmetería o maquillaje del escenario. Estamos hablando de 100 mil millones de dólares. A lo mejor la cantidad no dice mucho, pero para que se entienda mejor, se trata del saqueo más grande que haya habido en la historia de México desde la época colonial. Prominentes políticos panistas como Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox y otros más están vinculados con manejos turbios de la banca. Y aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo aunque parezca reiterativo, exactamente. Sí. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA? ¿Sí o no? No. Sí. Ah, perfecto. Punto. Ya no. Está. Ya le dijo que no. Ya está. Ya. Vamos. No, está ya. No, ya. 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 Vamos. Ya. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos a favor del dictamen y del proyecto del decreto por el cual se propone la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Tenemos la gran oportunidad de empezar a resolver una crisis que se ha vuelto permanente y que pone también, desafortunadamente, en duda los avances políticos logrados en los últimos años. En su voto favorable al proyecto de decreto está la respuesta del bienestar del país. Muchas gracias. Ocurrió lo que muchos nunca hubiéramos querido que ocurriera. Acción Nacional, como el convalidador de lo que el propio Acción Nacional, el propio partido, dijo una y mil veces que estaba fuera de la ley, contra la Constitución. Resulta inadmisible que quienes apenas ayer tachaban de inconstitucional la contratación de esa deuda, hoy, con algunas modalidades, pretendan avalar este grave ilícito. Todo ello con el propósito de que el pueblo mexicano pagara la totalidad del quebranto bancario. No podemos sino cuestionarnos, ¿qué fue lo que recibió el PAN para suscribir tamaño compromiso? ¿Qué beneficios inmediatos o a mediano plazo va a recibir por esa traición? Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Aprobó Andrés Manuel. 325 votos en pro, 159 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de protección al ahorro bancario. El gobierno tenía en promedio que salvaguardar 1,000 pesos por mexicano. ¿Cómo es
que por salvaguardar 1,000 pesos acabamos debiendo 6,500. Pues no me ayudes, compadre. ¿Dónde quedaron los otros 5,500? Pues evidentemente en los bolsillos de los banqueros o de muchos funcionarios. Dice Jorge Delgado desde Texas, te llama y dice, ¿por qué no confiesas, por qué no reconoces que tú fuiste uno de los que aprobó el FOBAPROA? Pues porque yo no era diputado, pero además porque yo no lo creo. Es un peligro que pudo ser atenuado precisamente a través de un mecanismo para proteger los ahorros de los ahorradores. Calderón se presenta como un político exitoso al frente del PAN. No menciona deliberadamente un dato clave de su gestión. ¿Cuándo, el 12 de diciembre, se aprobó el FOBAPROA? ¿Cuándo se convalidó ese saqueo que los mexicanos seguimos pagando? Que es algo que tampoco menciona. Yo le formulé una pregunta la semana pasada, muy clara. Ya que habla usted tanto de endeudamiento, ¿a cuánto asciende la deuda interna del gobierno federal? ¿Se escabulló Felipe Calderón? ¿Por qué? Pues porque no le conviene que se sepa, que los ciudadanos sepan que él, como presidente del PAN, instruyó a sus diputados para convalidar este saqueo. Él, Felipe Calderón, junto con los diputados del PAN, hipotecó el futuro de México. Dice Patricia Flores, de López de Platero, ¿con qué moral te atreves a decir que López Obrador endeudó a la Ciudad de México cuando tú apoyaste el FOBAPROA? Pero yo que autoricé en ese punto, acabar pronto. Finalmente se enfrentó por parte del gobierno anterior de Zedillo, y eso ha permitido, entre otras cosas, que haya una estabilidad económica como no había habido México y sin precedentes. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos millones de mexicanos, que con nuestros impuestos pagamos la deuda del FOBAPROA. Una deuda que, para empezar, no es nuestra, pero que el gobierno ha decidido que seamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, quienes paguemos los errores y los abusos de unos cuantos. Y de pronto, esas deudas privadas se convierten en deuda que contraemos todos los mexicanos. Y el PAN, que había dicho que no iba a haber impunidad, la convalidó. Pues ellos aprobaron, se pusieron de acuerdo con el PRI, pero eso hablo de que son lo mismo. Fox presionaba mucho al Comité Ejecutivo del PAN, él ni siquiera era del Comité Ejecutivo, pero siendo gobernador de Guanajuato asistía a las reuniones y les exigía que apoyaran el plan FOBAPROA, el plan del IPAP, el plan de asumir las pérdidas, porque si no, pues como los empresarios iban a pagar sus propios quebrantos, no puede ser. Cuando se aprobó la ley del IPAP, formalmente se convirtió en deuda pública, nos guste o no. Por eso el PRD se oponía tanto. No se oponía al rescate, pero se oponía a la forma como se había hecho, y además lo que quería era revisar todo el rescate. ¿Ustedes creen que es poca cosa que los diputados del PRI y del PAN hayan aprobado el FOBAPROA, que son 100,000 millones de dólares, que es una deuda que vamos a heredar a dos generaciones? Pasa el tiempo y en el 2001, cuando viene este escándalo de la venta de Banamex, me llega a mí el Bank Report, así se le llamó a los reportes estos de banco, y claramente leo que Banamex no requería de apoyos gubernamentales. Aquí lo evidente es que los accionistas de los bancos y los grandes deudores fueron los verdaderos beneficiarios del FOBAPROA. Es el caso de Banamex, que luego fue vendido a Citigroup en 120,000 millones de pesos. En esa época se le compraron algo así como 18,000 millones de pesos, que ahorita nos cuestan casi 100,000, por los intereses, cuando el banco no lo requería. Y lo que es lo principal es que se actuó a tiempo y se actuó con responsabilidad, con oportunidad. Las acciones que tomó el gobierno federal a través del FOBAPROA justamente fueron encaminadas a preservar el ahorro de los mexicanos, a preservar el aparato productivo y a preservar el nivel de empleo.
nada más de intereses reales, que no son todos los intereses, cada año del presupuesto se destinan alrededor de 50 mil millones de pesos. Eso no te significa que la deuda la estás pagando. La deuda sigue siendo de 80, de 90 mil millones de dólares. Estamos hablando nada más del FOAPRO. Los que en realidad fueron salvados, pues fueron los dueños de los bancos, que mantuvieron su posición en los bancos y que al cabo de varios años, pues fueron vendiendo esos bancos a nuevos dueños. Y lo que estamos haciendo ahora es integrarnos a un campeón global, a un campeón mundial. Vendieron el banco en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. Pero con algo más grave, que el banco se vendió en 130 mil millones de pesos. Bueno, los apoyos que en su momento le había dado FOBAPROA al banco ascendían aproximadamente a 73 mil millones de pesos. O sea, el banco valía eso porque el gobierno lo había ayudado. Además, otra cosa reprobable, todo el patrimonio cultural de Banamex, casas coloniales, pinturas, todo esto se iba a Citigroup. Entonces nos parecía absurdo, escandaloso, ofensivo y todavía sin pagar impuestos. ¿Cómo te lo explico? Si en vez de que Citigroup comprara Banamex, Banamex hubiese comprado a Citigroup, hubiese sido al revés. En Estados Unidos tenían que haber pagado mínimo un 30% de impuestos. Es decir, por una operación de 12 mil millones de dólares, o de 120 mil millones de pesos, tenían que haber pagado alrededor de 30 mil millones de pesos de impuesto. Entonces, que cuando estaban queriendo cobrar el IVA en medicamentos y en alimentos, calculaban que iban a obtener 40 mil millones. Y nada más, esta operación significó la condonación de impuestos por 30 mil millones de pesos. Vamos a crear una comisión de la verdad. Estamos hablando de transparencia. Que la transparencia, diga. Sí, la transparencia es una regla de oro de la democracia. ¿Cómo no vamos a saber los mexicanos por qué convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? Pero no con ánimos de venganza, sino queremos saber, sí, la verdad, qué sucedió. Del FOBAPROA se ha hablado mucho. Hay opiniones en contra y opiniones a favor. Aunque algunos lo ven todo negro, lo que tenemos que aclarar es que sin la protección al ahorro, sí nos las veríamos negras. Actualmente se le destinan al IPAP entre 30 y 35 mil millones de pesos al año. Con eso, duplicas el presupuesto de la Secretaría de Salud, por ejemplo. Pues vendieron los pagarés del gobierno. Que decir pagaré del gobierno es deuda del pueblo, que el pueblo debe, pues, para que se entienda. Está claro que hay intereses políticos mezclados, pero México es más grande que todo eso. Seamos positivos, protejamos el ahorro, porque México no se puede detener. Ya se llevaron el dinero a su casa, pero son miles de millones de dólares por la venta de esos bancos. Hicieron el negocio de la vida. Nunca nadie había hecho tan buen negocio en la historia de este país, basado en puros ilícitos. Era mi deber actuar con toda decisión para enfrentar la emergencia. Así se hizo y nunca lo lamentaré. Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas. No habrá para ellos borrón y cuenta nueva. Yo me comprometo a promover ante mi partido y los diputados de Acción Nacional a entregar el número que abre la entrada a la información del FOBAPROA. Hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos aquí a Ricardo Rocha, para que si se juntan los otros tres números clave para entrar a las listas del FOBAPROA, se pueda realizar. Oiga, señor, se ha dicho mucho que la clave del FOBAPROA que usted entregó en el debate
en el reciente, en el último, no era la verdadera, que fue más bien como un espectáculo para quedar bien. ¿Sabía usted que no era la verdadera o cuál es el fondo de esta situación? Ese sobre lacrado me lo entregó mi partido, yo lo entregué y lo puse en manos de Ricardo Rocha el día del debate. Una presidencia de la República con valores éticos que olvide la reglita de oro, donde cada presidente protege al anterior. Un informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación indica que 80% de los ilícitos del rescate bancario quedaron impunes por omisiones o dilaciones de las autoridades fiscales y la Procuraduría General de la República. Este órgano fiscalizador recomendó al Ejecutivo Federal indagar las posibles faltas administrativas de los funcionarios públicos en el caso del FOBAPROA. Al respecto, el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, aseguró que la presidencia acatará esta recomendación. Como todas las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, o todas las recomendaciones, en este caso particular, pues el gobierno, en lo que corresponde al gobierno federal, las asume y hará caso de las mismas. ¿Y qué hace el Ejecutivo Federal? Establece una controversia constitucional para evitar que a los bancos se le redujera su pagaré. Yo lo entiendo de parte de un banco, pero no lo entiendo del presidente de la República, que debe de velar por el interés público de los mexicanos. Hoy no hay una sola persona, un solo responsable del FOBAPROA que esté en la cárcel. Mira, bancos quebrados, banqueros ricos. Quebraron las instituciones, pero ellos la libraron. Todos ellos siguen apareciendo en la lista de los hombres más ricos de México y del mundo. Están muchos. Ahora la pregunta es, ¿ellos están porque alguien los dejó estar? Que esa es la otra parte. ¿Y quiénes los dejaron estar? Pues aquellos que integraron el comité técnico del FOBAPROA. En su momento fueron Guillermo Ortiz. En su momento fueron Francisco Gil Díaz. En su momento fue Jonathan Davis, quien además firmó estos pagarés de FOBAPROA, y muchos otros, que ahora forman parte de la Junta de Gobierno del IPAP. Entonces, no solamente hay un conflicto de intereses, hay un conflicto entre intereses, porque ellos van a investigar lo que hicieron y se van a autocensurar. ¿Se van a fincar responsabilidades? ¿Cómo es posible que quien firmó los pagarés de FOBAPROA sea el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Qué se puede decir él mismo cuando se pregunta si estuvo bien que firmara estos pagarés o no? El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. O sea, él fue subsecretario de Hacienda con Salinas. Y fue cuando entregaron los bancos. Luego, como secretario de Hacienda, con Zedillo, rescató los bancos. Y ahora es el gobernador del Banco de México. No hay un funcionario en el mundo que le haya costado tanto a un país como el actual gobernador del Banco de México. Y lo peor de todo es que no pierden su respetabilidad. También el Congreso ha tenido parte en esto, porque Diego Fernández, porque Fauci Hamdan han hecho todo lo posible por entorpecer las actividades de las comisiones que han tratado de investigar este asunto. ¿Por qué? Porque estamos a punto de permitir que se cierre un ciclo y que se cometa el crimen perfecto. Y el crimen perfecto se comete cuando los acusados se convierten en los jueces. Y eso es lo que está pasando. A ver, le va a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Vicente Fox, con Acción Nacional. Oportunidades y soluciones para todos. Bueno, menos para los corruptos.